Comando de Salvamento llegó al ex edificio Rubén Darío para ofrecer una ofrenda floral. Por varios días estuvimos trabajando acá en el edificio Rubén Darío, sacando pues personas con vidas, quienes estaban atrapadas. De igual manera pues estuvimos rescatando pues personas fallecidas. Hicieron la oración de la institución. Oración de Comando de Salvamento. Oración de Comando de Salvamento. Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a servir a mi prójimo con toda mi voluntad. A servir a mi prójimo con toda mi voluntad. Enséñame. Enséñame. Aliviar dolor de semejante. Aliviar dolor de semejante. Al lugar se acercó una señora, quien es sobreviviente del terremoto. Estaba asustada porque yo venía bajando del segundo piso cuando sucedió esto. Entonces iba a quedar aterrada una muchacha que quedó en la esquina. Desgraciadamente salió para allá y yo estaba mi puesto ahí donde ahorita siempre estoy. Solo me agarré de una vara de bambú y vi el desorden, el desastre que hubo. La tristeza aún se nota en sus ojos, un desastre que jamás olvidará. No hay yo cómo decirle. Y cuando vi que toda la calle se cayó, estaban unos señores, también murieron, y unos que quedaron enterrados ahí. Ya son 32 años que Comandos de Salvamento viene hasta este lugar a dejar la ofrenda floral y conmemorar a los más de 500 muertos que hubo en este lugar. Con imágenes de Daniel Pérez, Alejandra Arévalo, Noticias, Cuatro Visión.